Bien, Intendente, repasamos un poco de obra pública que, bueno, ha comenzado esta semana en distintos frentes de trabajo. Sí, bueno, continuamos con la obra de Plaza de las Colonias, la puesta en valor. Por ahí contarle un poquito, que creo que no lo hemos charlado contigo, Luis, el tema de lo que implica esta obra. Esta obra, en primer lugar, vamos a estar dando intervención a lo que son las veredas perimetrales. Hemos arrancado por lo que es calle San Martín y Rivadavia. Seguramente después vamos a seguir con calle 25 de Mayo y Almafuerte, que son los lugares que están más complicados en cuanto a la deformación, producto, digamos, de los árboles. Y bueno, la idea es por ahí tratar de, digamos, que el recorrido sea el similar. La idea del proyecto no va a tener esos quiebres en las esquinas, excepto en un solo lugar. Y bueno, donde la gente que pueda contar, digamos, con veredas nuevas, que ya estaban pidiendo auxilio, por decirlo así, van a ser de paños individuales, no como tiene ahora, dos en paralelo, sino son individuales, tratando de mantener ese diseño característico que nos identifica en nuestra plaza, ese color rojo, rojizo, con color natural, cemento. Lo vamos a seguir manteniendo, así que no se preocupen. Y bueno, vamos a tratar a la vez de ir terminando por tramo. Ahora arrancamos, como bien le dije, en calle San Martín y Rivadavia. Vamos a hacer las veredas, vamos a hacer la nueva luminaria. Eso implica, el proyecto implica nueva luminaria, nuevos bancos y por supuesto las veredas nuevas. Y bueno, después vamos a seguir, como te manifesté, por la parte de Almafuerte y 25 de Mayo, y después para continuar con calle Colón, Entre Ríos, y con calle Moreno y Santa Fe, para culminar con lo que respecta a veredas perimetrales, y después, por supuesto, continuar también con la parte de luminaria fuera de lo que es el entorno de la plaza, que también necesita una renovación, un mejoramiento. Por supuesto, todo lo que es luminaria es luz LED, es un gran esfuerzo que estamos haciendo, ya hemos hecho la reserva presupuestaria necesaria, así que vamos a estar trabajando, invirtiendo recursos propios. Pero bueno, es un lugar que los cerritenses lo utilizamos mucho, lo queremos mucho, y bueno, y queremos tratar de ir modernizándolo para que esté adecuado a las circunstancias y a lo que demande nuestra comunidad. Claro. Veredas que se reemplazan, ¿no? Una vez que estén hechas nuevas, la otra se levanta. Totalmente. La idea es tratar de una vez que terminemos la vereda nueva, levantar las existentes. Y vamos a hacer seguramente está diseñado en el proyecto unos descansos en cada cuadra para no interferir en el recorrido de la vereda, así que la gente que tenga ganas de caminar, camine, y la gente que tenga ganas de tomar unos matecitos, estar ahí en la vereda. Los chicos, vemos mucho que nuestra juventud lo utiliza ahí en el sector de calle Entre Ríos y Santa Fe para juntarse. Bueno, van a tener ese lugar de descanso para sentarse, compartir unos mates o compartir lo que quieran compartir, con la idea, digamos, de hacer un proyecto, un diseño distinto, pero adecuado a lo que por hoy, por lo que es, a la utilidad que se le da. Así que bueno, esperemos, digamos, eso seguramente lo vamos a estar concretando, se va a ir tomando forma de a poquito. También me faltó una cosita, en algunos sectores donde se daba la posibilidad, hemos decidido ampliar la plaza de estacionamiento. Lo motiva el hecho, digamos, de la alta demanda que ha tenido y las distintas actividades que tenemos en nuestra plaza y que es muy utilizada. Así que bueno, vamos a tratar de poner en valor esta querida Plaza de las Colonias para que todos la podamos disfrutar. Bueno, muy bien. ¿Qué otro frente de trabajo? Bueno, el otro frente de trabajo que estamos haciendo es terminando con el depósito de la residencia gerontológica municipal. Ahí ya se techó, me estaba informando fuera de cámara el secretario de Obras Públicas que habían techado, así que estamos en la parte, digamos, no final, pero trabajando en el avance ya, digamos, en la línea recta como para hacer los detalles que implique, que te llevan tiempo, pero que ya va a poner en puesta a disposición para la residencia. Es un lugar que va a estar destinado, como lo he manifestado anteriormente, para depósito, una parte para residuos patológicos, otra parte para un depósito general, y un sector para baños para el personal, complemento de lo ya existente. La idea de esto es cumplir con una exigencia que también había planteado PAMI,
La idea, nosotros seguimos gestionando desde el municipio para que podamos firmar un convenio con PAMI para que esa residencia pueda recibir, digamos, afiliados al PAMI. La verdad que siempre que nos visitan funcionarios de Paraná, nos manifiestan las excelentes condiciones que se encuentran en los edificios, la excelente que cumplimos con todos los requisitos y que parece mentira que no podamos estar firmando este convenio. Así que bueno, vamos a dar cumplimiento a eso y esperemos, digamos, concretar esa firma de convenio tan esperada y que vamos a seguir gestionando. En cuanto a lo que también a obra pública concierne, seguimos trabajando en vereda, estamos trabajando en calle Uruguay Rivadavia, calle Angelini, Angelini Rivadavia también. Vamos a estar, ya se hicieron unos trabajos preliminares para una vereda que ya lo han pedido la gente del Club Unidad de Cerrito, que va a ser para el acceso al nuevo predio donde está la cancha de hockey. Bueno, ahí vamos, seguramente terminamos con estas mejoras, vamos a estar yendo para allá a hacer ese tramo, es un tramo bastante amplio, largo, nos va a llevar un poco de tiempo, pero bueno, la idea es tratar de dar cumplimiento a los distintos pedidos. Vamos a estar arrancando ya en breve, porque primero cumplimos con el tema de una solución de las colectoras cloacales en calle Solari, teníamos un inconveniente con la extensión de red cloacal, ya se culminó, ya se completó, y ahora, digamos, vamos a estar pasando a la pavimentación. Ese era un pedido de obra que ya había sido aprobado por el Consejo Deliberante, así que si Dios quiere, en breve vamos a estar arrancando con las obras de pavimento, tenemos varias para este año, que va a ser calle Solari, entre calle Angelini y Corrientes. Así que bueno, a prepararse a los vecinos, en cualquier momento vamos a estar por allí. Se terminó la obra de desagüe pluvial de calle Unión, si bien no pudimos medir mucho el impacto, porque la lluvia fue muy tranquila, fue mucha, pero muy tranquila, el escurrimiento fue muy bueno, se mejoró mucho, pero bueno, tenemos que someterlo quizás por ahí a una lluvia fuerte, no la queremos, pero bueno, queremos para ver el resultado de esa obra, sería esa situación, que se hizo con ese objetivo, tratar de que se mejore, que sea mucho más rápido el escurrimiento del agua por calle Unión, de todo lo que de todo el frente pluvial que abarca, digamos, la calle General Paz, calle Concordia y todas las otras calles que se conectan con estas arterias que arrastran un gran volumen de agua y, bueno, la necesidad, digamos, de que eso escurra rápido, porque dado que algunos vecinos, cuando llueve mucho y llueve mucho en poquito tiempo, corren riesgo, digamos, de poder inundarse. Por ahí mencionarte de las gestiones que hemos hecho, que se concretó hace muy poquito la luminaria de la cancha de hockey, hace creo 15 días atrás, nos estaban informando la gente del Club Unión de Cerrito, y también quiero decir del gobierno de la provincia, Franco Ferrari me manda un mensaje en el cual habían dado cumplimiento al compromiso asumido por el gobernador de la provincia de dotar de luces LED a la cancha de hockey. La gente en ERSA fue en un día, instaló todas las luces, esas cuatro luces, en las torres y hizo toda la instalación a nuevo de acuerdo a la demanda requerida. Así que estamos muy contentos, felices por eso. Estamos trabajando ahora en el proyecto de las bases, en los módulos sanitarios, aquellos que antes que arrancara la pandemia, producto de una gestión que se hizo de forma conjunta con la entidad deportiva, se había conseguido la posibilidad de obtener unos módulos sanitarios, unos vestuarios, unos baños, que se demoraron producto de la pandemia, dado que todos esos módulos fueron destinados a hospitales modulares. Ahora, bueno, están dando cumplimiento a esos pedidos, así que creo que entre mayo van a estar llegando, y para eso es necesario que se hagan las bases, así que estamos trabajando en forma conjunta con la gente del club. A través de NOSA, eso sí. Sí, eso es a través de NOSA. Así que, bueno, la verdad que estamos muy contentos de un montón de cosas que estamos trabajando, interviniendo. Así que bueno, esperemos seguir así en lo que nos resta del año. ¿Mes aniversario? Exactamente, mes aniversario, arrancamos, va a formar parte ya prácticamente la fiesta de Chancho con Pelo con lo que es los festejos de nuestro aniversario.
Así que se programó, tuvimos la suerte de que todos los grupos musicales, todos los artistas, coordinen para el día 22, así que si Dios quiere, el día 22 seguramente vamos a estar arrancando un poco más temprano, producto, digamos, de que ya las temperaturas empiezan a bajar un poco más y todo eso, se acortan los días, así que la idea es tratar de arrancar un poco más temprano, con todas las actividades, de acuerdo a lo que teníamos planificado. Y bueno, estamos ahí muy expectantes. Quiero decirles que las entradas anticipadas siguen a la venta, así que quien quiera digamos, comprarlas puede hacerlo en el Centro Cultural o si no, también acá en el Palacio Municipal, en mesa de entrada, tranquilamente pueden hacer la adquisición o también consultar. En el caso que quieran hacerlo vía virtual, pueden comprarla, digamos, a través de una transferencia que también están así disponibles. Así que la verdad que había muy buena expectativa, estábamos muy bien organizados como para atender a la gente que estaba muy interesada. Pero bueno, creo que sucedió algo mejor que lo que estábamos esperando todos, que era la lluvia. La lluvia para nuestra gente de la producción, para todo, que creo que bienvenido sea, llovió de la mejor manera, casi más de 100 milímetros, donde llovió muy despacito, así que bueno, creo que fue muy aprovechada, así que bueno, esperemos que el 22 no nos llueva y no tengamos que reprogramarla o suspenderla nuevamente, porque la idea es tratar de festejarlo con toda la comunidad. Intendente, muchas gracias. No, gracias a vos.